Bien, los orígenes de esta parroquia se remontan a los años 90, cuando los hermanos de La Salle venían aquí inicialmente a modo de excursión. Después fijaron en este lugar una capilla en honor a la Virgen del Carmen. Y ya después, desde la catedral se asumió su cuidado pastoral, evolucionó, fue creciendo la comunidad y hasta su creación como parroquia hace muy poco tiempo. La Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas tiene la preocupación de que en su proyección social la actividad religiosa tenga un lugar especial y que contribuya a la evangelización de la Iglesia. En concreto, desde el Departamento de Ciencias Religiosas se quiere formar a gente de pastoral que puedan completar la labor de los sacerdotes en las parroquias, en todo lo que toca la catequesis, la asistencia a las personas mayores, el trabajo administrativo, la programación en torno a temas de promoción social. Todo esto es lo que está llamado a realizar la Facultad de Humanidades en el Departamento de Ciencias Religiosas. Quiere ser un espacio religioso cultural en el que se dé solución a las inquietudes espirituales de los estudiantes, en primer lugar. En segundo lugar, también tiene una proyección social en lo que es la responsabilidad social, valga la redundancia, de la propia universidad. Es decir, los estudiantes no solo deben entender que el saber que adquieren en las aulas de clase es para ellos o se clausura en el ámbito universitario, sino que también debe devolverse a la sociedad como un servicio. Entonces, desde la capellanía entendemos que esta labor se puede coordinar y se puede motivar suficientemente. Bien, la ética tiene como función primera la tarea de hacernos mejores, y todas las sociedades deben presumir de tener hombres y mujeres formados sólidamente en valores que, revertidos en la sociedad, transforman a esas sociedades para que alcancen unas mayores cotas de humanización. Esta es la labor fundamental de la ética, por eso ocupa un lugar importante en el currículum de los estudios de la facultad, porque entendemos que efectivamente hay que ser personas útiles a la sociedad, pero también hay que ser personas con un gran corazón, como nos gusta decir, grandes profesionales y buenas personas. Este es el compromiso de nuestra facultad. Todos los centros educativos, por definición, deben ser centros de promoción humana. Promoción humana, en definitiva, consiste en hacer que una persona crezca en todos los sentidos de su vida. Eso es lo que es la promoción humana. A nivel psicológico, pero también a nivel físico, a nivel intelectual, también a nivel religioso. Eso es promocionar humanamente a alguien, ¿no? Que crezca, que madure, que se desarrolle en todos los aspectos de la vida. Entonces, este centro, como la mayoría de los centros, tienen que ser necesariamente de promoción humana. Es probable que los centros religiosos, si la promoción humana, den más importancia a ciertos aspectos de ellos. El lema nuestro de los escolapios es piedad y letras. Traducido es el lema del fundador de los escolapios, San José de Calasanz. Traducido significa excelencia académica, letras, y piedad, excelencia personal, excelencia espiritual. Entonces se trabaja en los dos niveles de la persona. A nivel académico, los alumnos nuestros deben salir muy bien preparados, con una excelencia académica, pero también a nivel personal, a nivel de personas tienen que ser unas excelentes personas. Piedad y letras, ¿no? ¿Por qué aquí en Ecovena? Pues hay otra serie de factores que desarrollamos de alguna manera la promoción humana. Por ejemplo, Ecovena es un barrio
de familias de clase media, media baja, etcétera, etcétera, etcétera. Este centro, una de las condiciones para entrar en el centro es pertenecer al barrio. ¿Por qué? Porque es que nos interesa darle opciones también a la gente que a lo mejor no tiene tantos recursos económicos, por una parte. Por otra parte, a nivel ya de dentro del centro, sí que trabajamos una serie de aspectos que creemos que son muy importantes para la promoción humana. Por ejemplo, el lenguaje, el desarrollo del lenguaje. Los muchachos nuestros insistimos mucho en que aprendan a hablar bien, en que tengan dominio de la palabra, porque cuando uno domina la palabra y uno domina el lenguaje, uno tiene muchas más posibilidades en la vida. Pero también el tema de las tecnologías, pues porque el mundo actual necesita de las nuevas tecnologías. Desde primero de PEP están tocando, hasta segundo de bachillerato están tocando, o por las salas de ordenadores o con el proyecto de Profuturo, los niños están continuamente trabajando desde este lado. Hacemos hincapié también en otros aspectos como el deporte. Hay una gran cantidad de equipos de fútbol, de baloncesto masculino, femenino, etcétera, etcétera, porque entendemos que es una parte fundamental dentro de la promoción humana, ¿no? Aparte de todas las cuestiones académicas normales de cualquier centro. Sí y no, y a veces sí y a veces no. Yo creo que la tradición guineana sí que tenía claramente una cultura solidaria. El mismo esquema familiar era un esquema familiar solidario. Las mismas tradiciones auténticas nos indican que era una cultura totalmente solidaria. Creo que se va perdiendo. Por ejemplo, antiguamente en la tradición, en el interior, cuando uno hacía una defunción, la gente, los vecinos, le llevaban huevos, le llevaban comida para ayudar al de la defunción a darle de comer. Ahora, un vecino, a veces no, pero muchas veces ocurre, un vecino lleva una gallina y al terminar la defunción le pide al dueño de la defunción que cuánto dinero le va a dar por esa gallina. Antiguamente, en la boda tradicional, había una dote, pero que tenía un carácter solidario, ¿no? Ahora una dote, si tú quedas con la familia de tu mujer una dote de 500.000, tú tienes que llevar 4 millones a la boda, porque es que ese no era el sentido que tiene la tradición. La tradición tenía un sentido de solidaridad, de compartir entre la pobreza de todos, ayudarnos entre todos, ser solidario, ¿no? Yo creo que hay muchos aspectos de estos que la tradición fan, que era muy solidaria, sí que la están perdiendo. Sí que la están perdiendo. Aquí lo vemos también, por ejemplo, en las familias. Nosotros admitimos a muchos niños del interior. Normalmente sus padres están en el interior y vienen aquí con un tío, con un familiar. Cuando al principio de curso yo hablo con el tío dice, sí, es mi hijo, en los fan, tú sabes, somos hijos todos, él es mi hijo, no hay ningún problema. Al cabo de 2 meses de estar en su casa, yo veo que el niño se desmaya. Pregunto por qué, y es que lleva 2 días sin comer. ¿Y por qué no ha comido? Porque su tío ya no le da de comer, y cuando él dice que no tiene comida, el tío le responde que si piensa que él es el Banco de Guinea Ecuatorial, ¿sabes? Ahí se ha perdido también este sentido de solidaridad que había antes, ¿no? Juan Pablo II, pero el que más está desarrollando la implementación de nuevas tecnologías es el Papa actual, el Papa Francisco. El Papa Francisco, porque además él como que tiene claro, dice, mira, la diferencia entre un niño de África subsahariana y un niño de Europa o de Estados Unidos es que cuando tengan 16 años, el niño africano o el niño latinoamericano va a estar a muchos años luz del niño europeo, porque el niño europeo, desde que pequeñito, está al día con las nuevas tecnologías. Entonces
las opciones, las posibilidades que tiene de triunfar en el mundo son mucho mayores que el africano. De hecho, él ha impulsado proyectos en Asia, en África y en América Latina para desarrollar esto, para tratar de nivelar, ¿no? Entonces la Iglesia sí. Creo que la Iglesia a veces va siempre a rastras de la sociedad y va como más tarde que la sociedad, ¿no? Pero poco a poco sí se va dando cuenta de la importancia de las nuevas tecnologías. La comunidad religiosa de Escolapios, estamos cinco religiosos, y entonces llevamos este centro. El centro tiene preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Llevamos también la parroquia de Villendén con las capillas de Covenant y de Alosa. Tenemos algún padre que está trabajando en la universidad, en la Facultad de Humanidades, y otro padre que está trabajando en la CEGE como secretario general. Entonces, la labor que se desprende de todo el trabajo educativo y pastoral, tanto a nivel de niños, como a nivel de parroquia, como a nivel de universidad, como a nivel de centros católicos. A nivel de centro de Escolapios, sí, porque con las matrículas nunca llegaríamos a poder mantenerlo. Tenemos una ayuda preciosa, estamos muy agradecidos del gobierno, y tenemos ayuda de Escolapios del exterior. El tema es que, para hacerte una idea, si yo hago el cálculo de lo que cuesta un niño, lo que le cuesta la matrícula a un niño, el costo de un niño escolar en este centro, depende de los cursos, pero puede estar por 170.000 francos al año. La matrícula que yo cobro aquí a un niño son 70.000. Yo necesito ayuda para llegar a los 170.000 si no quiero perder calidad. Evidentemente la matrícula es cara, pero el centro, para asegurar darle posibilidades a todos, en este centro se le dan todos los libros a los niños, todas las fotocopias se le regalan a los muchachos, el alumno solo paga la matrícula, ¿no? Entonces, para cubrir esos gastos necesitamos ayuda. Gracias fundamentalmente al gobierno de la nación, al gobierno de Guinea Ecuatorial, y luego otras ayudas que nos hacen tapar los agujeros a Escolapios de Europa. Escolapios de Europa. Entre otras cosas también porque, bueno, tú sabes cómo estamos en Guinea, hay gente que puede pagar, pero hay otra gente que tiene muchas dificultades para pagar. Entonces, el nivel de becas que damos es muy grande, porque no puede ser que un niño deje de estudiar porque sus padres tienen la mala suerte de que no tienen los recursos económicos, ¿no? Nosotros somos hijos de Calasán. Calasán fue el primero que hizo una escuela cristiana popular, pero en sus centros admitía niños de todas las religiones. Nosotros somos un centro católico, educamos a nivel católico. El padre de familia que viene aquí sabe que aquí se da educación católica, pero no es obstáculo para que haya gente de otra religión que pueda asistir aquí, respetando, pues eso. Entonces, la religión es, para nosotros, es muy importante. Lo primero que le decía, ¿no? El lema nuestro es piedad y letras, y la piedad es clave. Entonces, sí le damos mucha importancia al desarrollo espiritual de nuestros alumnos. El proyecto de centro, proyecto educativo, hombre, hay un par de dificultades importantes. Una es el cambio de mentalidad de los niños. O sea, en Guinea, de los últimos 10 años acá, los alumnos han cambiado, la mentalidad de los alumnos han cambiado. Lo que antes un alumno de 13, 14 años tenía claro, que el estudio era la salida, el futuro, era la puerta de salida para tener un futuro, ahora ya no lo tienen tan claro. Lo que antes había mucha más como voluntad para estudiar, para el esfuerzo, etc.,
quizás porque la sociedad guineana haya cambiado, ya no hay. Los distritos ya les falla la voluntad, ¿no? Entonces, a la hora de responsabilidad, de poner voluntad para hacer las cosas, se resiente. Es una dificultad. Yo creo que no solamente este centro, sino todos los centros la están notando ahora. Y luego, a veces la de los padres, ¿no? Que a veces los padres piensan que un colegio es tú, yo pago la matrícula, dejo al niño ahí y me desentiendo, ¿no? Y no, la educación es algo que tenemos que llevar en conjunto. Entonces, ahí es otra de las dificultades para sacar adelante el proyecto educativo. Por lo demás, las dificultades las vamos superando. El claustro de profesores que tenemos aquí, yo estoy muy contento con él, es muy bueno. Y si tienen que trabajar 20 horas, trabajan 30 muchos de los profesores porque hacen un esfuerzo impresionante para mantenerlo. Ya, porque Jesucristo dijo, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene. La experiencia de los cristianos es que cuanto tú das, sin saber cómo, más recibes. Y cuanto menos das, menos recibes. Curiosamente, cuanto más te vacías, cuanto más das, más lleno estás. Y cuanto menos das y más quieres tenerlo tú, más vacío estás. Es la experiencia cristiana, por eso es así. Y es verdad, es verdad. Dios está en el corazón de todos. Entonces uno puede estar hablando con Dios en cualquier sitio que esté. Y si por la razón que sea no puede ir a una celebración comunitaria, no pasa nada. Y el otro mensaje es un mensaje para los católicos, ¿no? O sea, llevamos un tiempo en que hay muchos que dicen la religión católica va a desaparecer, cada vez hay menos, las sectas, no sé qué. Esta iglesia es de Dios, es de Jesucristo y mientras Jesucristo está en ella no va a desaparecer nunca. Podremos tener las crisis que sea. Uno no puede estar desanimado con la iglesia porque decía San Agustín que tiene dos partes la iglesia, una parte humana que tiene muchos fallos y tiene muchos errores, pero tiene una parte divina que es lo que la mantiene. Entonces ahí es donde nos tenemos que salir. Bien, la praxis de la iglesia se conjuga con la ortodoxia, esto que llamamos ortopraxis y ortodoxia. La ortodoxia dice relación con lo que es la transmisión adecuada de la fe, que hoy en nuestra sociedad es tan urgente como ayer. Quizás marcado en estos momentos por la necesidad que tiene la Iglesia de explicarse ante la sociedad, de dar a conocer cuál es su identidad, porque vivimos momentos de una efervescencia o una eclosión de movimientos religiosos que con frecuencia llevan a la confusión y la gente te dice que no les importa ser católico o pertenecer a otro credo. Por eso es tan importante hoy marcar cuál es la identidad de la Iglesia, en su credo, cuáles son los aspectos que no se confunden con otras creencias. En segundo lugar, la ortopraxis es el esfuerzo por llevar a la práctica todas las enseñanzas de Jesús, por ser coherentes con el mensaje del Evangelio. Y efectivamente, la ética sin religión en el contexto cristiano no hace que esa sea vacía. Es decir, una religión que no se preocupe por el ser humano, por elevar su dignidad, pues es una religión, en nuestro caso es un cristianismo vacío. Por eso la acción social, la promoción humana ocupan un lugar muy importante en la labor de la Iglesia. Bien, la caridad debe hacerse afectiva y efectiva. Es decir, nos deben importar los hombres, las situaciones concretas por las que pasan. Circunstancias de necesidad, necesidad material, necesidad psicológica, necesidad espiritual, necesidad, en fin de cuentas, de acompañamiento, de cercanía, de compromiso. Por otro lado, la caridad debe hacerse efectiva.
Es decir, debe significar una promoción real, no debe quedarse en puro sentimentalismo, sino superar esta especie de paternalismo que muchas veces no conduce a valorar a las personas y a promocionarlos, porque debemos elevar su dignidad. Esta es una preocupación fundamental que la Iglesia no puede olvidar. Y desde nuestro ámbito académico nos importa también que así lo entiendan nuestros estudiantes, que el ser creyente implica esta doble dimensión, el tomar en serio, el ser guardián, como le gustaba decir a Martin Buber, guardián del hermano, el poder sentir su realidad, su suerte como propia. Y en este sentido creemos que podemos ser útiles a nuestra sociedad. Bien, hay un equívoco que manejan incluso creyentes de buena fe, de pensar que se puede ser cristiano y no ir a misa. Es como quien dice, yo es que puedo ser nadador y no pisar nunca un río, una piscina o una playa, o ser futbolista y no pisar nunca un estadio. No se puede ser creyente sin ir a misa. La Eucaristía es el sacramento más importante de los cristianos. Es el recuerdo de Jesús resucitado para nuestra salvación. Por tanto, al celebrarlo, fortalece nuestra fe y hace que vivamos en comunidad esta fe, porque la fe individualmente vivida no es plena. La recibimos de otros y compartirla la enriquecemos. Por tanto, yo quiero recordar a todos los que nos puedan estar viendo que es no como obligación, no hay que entenderlo en términos de obligación o de una especie de coerción, sino de necesidad. Hemos de sentir la necesidad de asistir a misa porque en ella celebramos nada más y nada menos que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la mayor expresión de nuestra fe.